nuestro radio de giro. Nuestro radio de giro en esta aeronave no debe exceder de los 63 grados. Es muy importante para cuando estemos dirigiendo o remolcando ese avión. Riesgos. Sabemos que la rampa es un lugar peligroso de trabajo y de que tenemos que guardar mucha seguridad, por lo cual debemos de contemplar con las hélices funcionando la distancia mínima para pasar por frente del motor, y eso estando corriendo en baja. 8 metros, señores. No lo olviden. ¿Sí? Y por detrás, 16 metros. Entendamos que es, si lo vemos en esta línea imaginaria, encontramos que esta zona es de succión. En esta zona hacia atrás, pues encontramos que es una zona de flujo, o también conocida como blast zone. ¿Correcto? Entonces, siempre contemplen, las distancias por precaución. Cuando tengan la necesidad de pasar por el frente, o mejor evítenlo, pero tomar en cuenta ese dato. Viendo un poco más nuestro avión, seguimos con nuestros paneles de servicio en estos tres equipos. ¿Sí? Como lo muestra la imagen, son los puertos de carga. ¿Cómo y de qué forma nos estamos acercando para poder cargar el combustible a esta aeronave? El procedimiento correcto de la carga de combustible, pues, es hacerlo como lo marca aquí la imagen, en el personal que nos da ese servicio. Algo que debemos de contemplar y de tomar en cuenta y supervisar siempre que estemos trabajando con este avión. Los indicadores en cabina nos los muestra esta imagen. ¿Sí? Nuestro combustible. Derecho, izquierdo. ¿Va? Adicional, pues tenemos por este lado se carga el sistema AWI, que es el Alcohol Water Injection. Comentaré esto, nos va a ayudar a que el motor se dé frío más al motor y nos dé mayor rendimiento, que es lo que buscamos cuando hacemos este relleno. Muy, muy notorio sobre este recuadro naranja, donde va colocada nuestra fuente eléctrica, la cual debemos suministrar con 28 voltios, ¿sí?, de corriente directa, como nos lo marca nuestro fabricante. Nota importante, algunos equipos traen el puerto en el costado izquierdo del fuselaje. Algunos equipos. En la imagen nos está mostrando dónde debemos colocarlo. Los puertos de servicio para el hidráulico. En el lado externo del motor 1, ahí lo vamos a encontrar. Como pueden observar, lo que mencionamos con anticipación, las cuatro palas de hélices. Aquí lo podemos ver. Asimismo, nuestros puertos de servicio hidráulico, que lo vamos a encontrar ahí en esta aeronave. ¿Correcto? Punto para colocar el patín de cola. Entendamos que esto también es conocido como tail stand, y no es para sostener el avión, no es para que, si el avión lo estamos fuera de su centro de gravedad o se está yendo hacia atrás, lo detenga. Jamás lo va a detener. Esto no debe, ¿sí?, no debe pasar desapercibido, pero siempre tenemos que estar volteándolo a ver por nuestra referencia hacia el piso. ¿Sí? Es una medida de precaución que debemos de considerar siempre, siempre estar observándolo y cuidando nuestro avión. Si nosotros no omitimos nuestro procedimiento de carga en su método, paso a paso, o step method, ¿sí?, eso jamás va a suceder. Tenemos que tenerlo muy en cuenta por la seguridad. Así como las entradas de presión de estática, como lo podemos ver en las imágenes. ¿Sí? Los tubos pitot o entradas de presión dinámica, como lo observan ustedes en esas imágenes,